llegamos a la ciudad de Lyon, la... Uy, casi se me cae el celular en el agua. Es la segunda ciudad económica de Francia, sabiendo que la segunda más poblada es Marsella. Bueno, económicamente que es potente, tiene... bueno, es muy grande y tiene muchas fábricas, tiene muchas cosas. Vamos a ver entonces unos lugares bonitos. Lyon también es el fútbol, bueno, antes eran buenos, ya ni tanto. Y ya aquí vemos es el Son, es como un río. Hay dos ríos en Lyon, el Son y el Rhône. Veremos esos dos. Entonces nos dirigimos a, ya no sale, hasta el centro de la ciudad para ver. Mi primera vez, entonces veremos juntos cómo pierdo la virginidad aquí. Llegamos a Bellecour, es como la plaza principal de Lyon, con un caballito. Bueno, una plaza. Y allá, a ver, que no se ve bien. Bueno, por allá está la catedral que vamos a visitar, que es la más bonita de Lyon. Tal vez una de las más bonitas de Francia. Y está como una especie de torre Eiffel que vemos aquí. Parece una torre Eiffel, pero no es una torre Eiffel. Igual miraremos a ver qué hay por ahí. Y entonces, sí, aquí está Lyon, la plaza de Lyon, la plaza Bellecour, que es muy grande. Estamos en el Rhône, es el otro río de la ciudad de Lyon. Mucho viento, entonces no voy a hablar mucho porque se escucha, me imagino, muy feo en el video. Bueno, estoy en una parte de Lyon que dicen que es más o menos peligrosa. Bueno, peligrosa si estoy con el celular, que no es peligroso, pero donde hay supuestamente más policía, robos, cosas así. Entonces ya podemos ver, por ejemplo, un carro de policía que creo que va a estar todo el día. Va a estar todo el día estacionado aquí. Si lo ven, el carro este que está a mi lado es la policía de Francia. Pero bueno, parece normal. Parece como más multicultural, me parece, el barrio, pero nada, nada grave. Chévere visitarlo más bien. Y parece que aquí pasa un tranvía porque hay cosas en el piso. Pero eso no lo sé bien porque como no vivo acá. Entonces, esa sí es la parte de Lyon supuestamente peligrosa. Aunque de día tal vez no lo es tanto, de noche no sé. Pero no me parece. Bueno, vamos a seguir el recorrido y ver más partes prohibidas o desprohibidas. Llegamos a una parte de Lyon más bohemia, con muchas calles estrechas. Y es como el camino para ir hacia la iglesia que vimos en la montaña. Entonces vamos a ver estas calles como son. Ahora vamos a pasar por una calle, no sabía que era una calle. Pero es como una especie de calle oscura, chiquita. Vamos a ver cómo se ve adentro. Bueno, se ve un poco estrecho otra vez. Parecen los bunkers, que había hecho un video de los bunkers de mi ciudad. Parece un poco así. Pero original tener calles así. Ah, sí, como apartamentos arriba. Y sí, al final es una calle común y corriente, con mucha gente que pasa normal, aunque la gente claustrofóbica no pasaría por acá, creo. Thank you.
acá ya empieza a ser muy peligrosa. Bueno, muy asustadora más bien. A ver, ¿qué es esto? Hay mucho eco. A ver, explica aquí, rara. ¿Hasta dónde va? Creo que hay un restaurante al final. Pero no sé, no estoy seguro. Vamos a ver qué se ve al final de la calle. Bueno, está muy oscuro. Ah, no, son como... Son como al final edificios aquí. O sea que la calle se terminó. Ni me di cuenta, fui al final. Al final me perdí. La celda irá bien por acá. Pero no sé por qué estaba cerrado. Ni sé por qué cierran. Ah, un ascensor. Qué miedo. La verdad, si de noche daría miedo estar en un lugar así. Viendo una película con psicópatas que matan en la calle, no iría a esta calle de noche. Y ya salimos de aquí, bueno, se está cerrando la puerta. Y llegamos a otra calle al final. Normal esta vez. Llegamos a la catedral o iglesia San Juan en español. Se ve un poquito la de París, pero obviamente mucho más pequeña. Y después vamos a la más bonita, me imagino, la de arriba. A ver cómo se ve la vista desde arriba, desde la montaña. Y bueno, entonces la iglesia es solo una introducción de las iglesias. Hago este video para la gente católica del video. Si no eres católico, pues apaga el video, que Dios te va a castigar. No me interesa. Estoy subiendo para la iglesia. Hay muchas cuevas, mucha naturaleza. Entonces es como un camino desde aquí para la iglesia. Y bueno, no es tan largo, pero hay que subir. Y hasta arriba pues veremos la vista de León. A ver cómo se ve. Y sobre todo la iglesia. Bueno, subimos y chévere ver una parte de campo en una ciudad tan grande como León. Ah, ya llegamos. Bueno, no es tan cansado, creo que hace un poquitín de calor, ni tanto. Aquí estamos ya al pie de la iglesia. Bueno, se acabó el calor porque estamos en agosto, el mes de julio estuvo muy caliente. El mes de agosto fue muy flojo, con lluvia. Bueno, tampoco tanto frío, pero unos 25 hoy, cuando antes hacía unos 35. Bueno, subamos las escaleras y miremos la catedral. Llegamos hasta el punto final, arriba, y hay una linda vista. Se ven los dos edificios grandes de León. Y chévere, aquí está el parque para ver toda la gente mirando la vista y la iglesia. Se ve bastante bonito y un poco grande, bueno, aunque ni tanto. Bueno, vamos a entrar y ver cómo se ve adentro de la iglesia. A ver si se ve bonito. Vale. Ay, casi se me sale la Y aquí estamos en una cripta, no me acuerdo cómo se dice. Bueno,
no creo que la calle, es como la parte debajo de la iglesia donde hay muertos, algo así. No sé, pero se ve bonito. Estamos en la Torre Eiffel del León. Bueno, no se ve tan bien, pero está muy chiquita. Está muy, muy, muy chiquita. Y pues no sirve de nada. Creo que es una antena que está para alimentar la ciudad. Pero nada, nada bonito. Pensé que era bonito desde abajo de la montaña, pero no. Vamos a visitar un parque natural en León, que no es solo una ciudad de edificios, también tiene parques. Entonces llegamos a un parque que se llama, si no también se ven los nombres, a ver, que lo leo a escondidas, nadie se dará cuenta que lo leí. Bueno, no veo nada, mejor lo pondré en el video. Entonces vamos a hacer el parque de la Parc de la Tête d'Or, parque de la cabeza de oro. Bueno, no veo una cabeza de oro, solo veo naturaleza. Bueno, este parque es totalmente gratis. Obviamente, yo no hubiera entrado para ustedes verlo, para pagar. Aquí vemos unos animalitos. No sé si vieron la película Bambi de Walt Disney. Más unos animales así, hermosos. ¿Será que se puede bajar y acariciarlos? No creo. Y aquí están los que tienen cuernos, que les pusieron los cachos las mujeres infieles, malas. Bueno, vamos a ver si hay más animales aparte de los bambis. Aquí estamos con las lindas tortugas. Bueno, son chiquitas, pero son bonitas. Ahora llegamos a los flamingos rosados. Patas muy largas, pero ya no son tan rosados, me parece. Y también tenemos toros con cuernos enormes. Aquí son muy grandes, tanto, pero igual felizmente porque tres sus cuernos. Sí. Y llegamos a ver los crocodiles. Bueno, vemos uno aquí que abre la jetica, pero hay otros pues escondidos dentro. Y unas cebras. Se ven aquí, están tan lejos. Aparte de toros, en el otro lado también había cebras. Pero aquí tenemos una grande aquí. Y aquí están los pandas rojos, algo así. Entonces no se ven tan bien. Voy a intentar hacer un zoom, que están en el árbol. Sí.
tenemos a mi raza, los micos. Bueno, no hay que ser racista con mi raza. Bueno, aquí micos lindos. Ahí está una pantera, pero se escondió. Creo que no me voy a demorar mucho porque debe estar durmiendo. No sé si tiene novio, debe estar haciendo algo. Y aquí tenemos las jirafas. Aquí podemos ver una atrás que mide unos 4 metros más o menos. Que no se ve bien por la luz, se ve más el reflejo. Aquí no estamos en la selva, pero es un lugar de solo matas, pero igual no grabaré mucho porque no conozco nada de matas, pero parece una selva. No estoy en el bosque amazónico, no. Ahora estamos en la zona comercial, la más grande calle donde hay más comercios, cosas así. Tengo que limpiar un poco la cámara, se ve mejor. Bueno, tal vez me vea muy feo. Bueno, la calle comercial. Aquí entonces vemos también la iglesia, no. La alcaldía de León está bonita. Y bueno, ahora está ya de tarde, en la noche. No hay tantas cosas abiertas ahora. Y aquí entonces está la alcaldía. Se ve bonita. Y allá está, como me dijeron, el ópera de la ciudad. Bueno, está en remodelación la calle, lastimosamente. Llego y así está. Gracias. Entonces, como paso por acá, creo que hay una entrada de metro. Bueno, no tomé el metro para visitar porque al final tenía el carro de mi hermano para visitar. Y estoy en León porque vive mi hermana acá. Pero no es eso el propósito de hablar de mi familia. Aquí está el metro, la entrada del metro. Aquí pasamos cerca del metro y ahora estamos cerca de la alcaldía y del ópera. Pero bueno, el camino está un poco feo. Lastimosamente para mí y para ustedes que visitan León por primera vez viendo el video. Entonces aquí está la alcaldía. Se ve un poco mejor, me quito un poquito. Y el ópera de la ciudad de León. Entonces, vamos a ver la plaza también. En la plaza hay como una escultura bonita. Aquí está la alcaldía, y aquí está la escultura que les digo, como decoración de esta plaza. ¿Quién dice cómo se llama? Voy a preguntar a ver cómo se llama esa plaza. ¿Será que tiene nombre? Si vous plaît, monsieur, ¿cómo se llama la plaza? Sí. C'est l'Hôtel de Ville. Place de l'Opéra. Place de l'Opéra, merci. Entonces la plaza del ópera, aquí, y aquí está el ópera, y aquí la escultura que les decía, y allá la alcaldía, aquí. Bueno, sigamos en el centro, estamos en la plaza de Terreau, lastimosamente. Digamos mal, está en construcción. En vez de quejarnos, deberíamos de ayudar en la obra. Bueno, no se ve lindo, lastimosamente, por la construcción. Llegué en mal día, como con mala suerte. Bueno, estaba en la zona de los bares, ya casi va a anochecer, son como las 8 y algo. Lastimosamente digo eso porque para mí 8 es temprano, ahora que estoy acostumbrado a que era a las 10 de la noche, que era de noche. Aquí está como una fuentecita que ya no tiene agua. Pero están los caballos bonitos. ¿Qué nota le damos? Yo le doy sobre 10, un 8-9. Bueno, entonces al final aquí está el Palacio de los Artes atrás. Aquí está la alcaldía.
cerca de Lyon está un lago muy grande, parece una playa un poquito, está como a media hora, un poco menos de Lyon, es gratis, se puede bañar, parece una playa por ahí, y pues chévere para estar en familia los domingos como hoy, cuando hace mucho calor, me imagino que más rico aún. Entonces, si van para Lyon y quieren descansar los domingos que no hay nada que visitar en el centro, pues, o visitar los animales que no sé si está abierto, o venir acá. Bueno, creo que vamos a terminar el video. Ahí está la policía también allá. Entonces, si les ha gustado el video, no olviden un like, suscribirse. Y espero les haya gustado Lyon, que entonces sí es la segunda ciudad económica, no más poblada que la segunda más poblada de Francia es Marsella, pero es una ciudad muy turística, es pues una linda ciudad, no tan grande, pero mejor, para no perderse. Bueno, hasta luego.